Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a tu casa, Dios bendiga a tu familia y Dios bendiga a todo lo tuyo. En estos momentos estamos aquí, hermano, para así ponerle en claro algo, aclarar algo de una historia bíblica que está en el Antiguo Testamento. Como bien ya saben, ya todos conocemos a Esaú Mejía, que tiene un canal de YouTube que se llama Evangelio Puro. Él tiene su doctrina, tiene su creencia y forza los versos bíblicos para llevarlo y doblegarlo a lo que él cree, a lo que él piensa o a la doctrina que a él le inculcaron, hermano. Y esto no es así. En primer lugar, se pone a hablar del espíritu de Persia o el príncipe de Persia sin tener ninguna clase de conocimiento. ¿Qué es lo que haces? El espíritu o el príncipe de Persia. Se puso a hablar sin tener ninguna clase de conocimiento, pero para eso estamos aquí, para aclarar todo esto. En primer lugar, este señor Esaú Mejía se ha levantado contra los evangélicos pentecostales y todo se lo quiere refutar sin tener ningún conocimiento bíblico. Ahora bien, yo lo reto a un debate, a él. Si él se cree un apologista, yo lo reto a un debate para que me explique qué es lo que el príncipe de Persia, que yo le voy a explicar qué es lo que el príncipe de Persia. Vamos a ver uno de los fragmentos que él expone en su video. Lo tenemos acá. Le voy a poner el audio. Miren, el movimiento de guerra espiritual se ha extendido en muchas iglesias evangélicas de América Latina. Oiga lo que dice. El movimiento de guerra espiritual se ha expandido en América Latina. ¿Por qué él se expresa de esta manera? Porque ellos no creen mucho en el mundo espiritual. Ellos no creen en lo espiritual. Ellos creen que el evangelio nada más es físico mental. De hecho, ellos creen que la guerra espiritual no existe. Ellos lo que creen es que la guerra es mental. La guerra mental es una y la guerra espiritual es otra. Detrás de la guerra mental se esconde la espiritual. Por eso es que a lo que ellos le llaman guerra espiritual, los judíos le llaman guerra de concepto. Fíjese que todos los versículos que ellos argumentan para hablar de la guerra mental habla de algún tipo de conocimiento en contra de Dios o algún tipo de desobediencia hacia Dios. No van a encontrar más versículos. Por eso es que ellos están con esta doctrina errada, porque están totalmente divorciados de lo que es la palabra de Dios, y por eso ellos se expresan de esta manera. Ellos no creen en que Dios le puede dar un sueño a una gente. Claro está que hay sueños en la carne, pero ellos no creen en eso, en una visión, un sueño que Dios se lo puede dar a una persona, sino que todos lo murmuran y todos lo critican. Tampoco creen mucho en la liberación. Bueno, por ahí saltó uno que Dios no nos mandó a nosotros a reprender el demonio. A ver qué es lo que dice Marcos capítulo 16, verso 16. Ellos parece que se les fue ese versículo bíblico. Vimos que está hablando del movimiento de guerra espiritual. Ellos no creen en esto. Ellos creen que todo es físico mental, pero yo lo desmiento. Porque el 70% de la Biblia es espiritual. Ahora bien, y el otro 30%, claro que lo usamos simbólicamente. Pero está bien. Seguimos. ¿Por qué? Porque él está hablando del príncipe de Persia y tampoco sabe qué trabajo hace el príncipe de Persia, pero tampoco sabe por qué Daniel se metió 21 días en ayuno y oración. Mire, hermano, Daniel quería conocer una verdad de Dios. Y él quería que Dios se la comunicara, por lo cual se apartó en ayuno y oración, para que Dios le comunicara esa verdad. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 10 para que usted vea. Vea cómo dice Daniel capítulo 10. En la Reina Valera 1960. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Vamos a leerlo en otra versión. La viviente, versión, nueva traducción viviente. En el tercer año del reino de Ciro, de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempo de guerra y de grandes privaciones.
Daniel quería conocer una verdad, y por esta verdad él se dispuso su corazón a ayunar por tanto tiempo. Ahora, si el ángel venía con la respuesta, si Dios le comunicaba la respuesta en 3 días, el ayuno era de 3 días. Si Dios le comunicara la respuesta en 5 días, el ayuno era de 5 días. Ahora, ¿por qué fue que el ayuno se extendió a 21 días? Vamos a leerlo, miren. Daniel capítulo 10, verso 13. Porque ya el ángel viene con la verdad que él quería conocer. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tu palabra he venido. O sea, desde el primer día que Daniel se metió a ayunar y a orar, aquí vemos que un principado de Persia se le opuso, porque ya Dios le había enviado la respuesta. Dios le había enviado la respuesta. Dios del cielo no le iba a mandar una bendición económica, material. Dios no le iba a enviar un ye lleno de dólar. Dios no le iba a enviar 7 sacos de arroz. Dios no le iba a enviar 7 lingotes de oro. Dios le envió con el ángel la verdad que él quería entender y conocer. Pero dice la Biblia, míralo aquí, verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Por qué el principado de Persia se lo puso? Porque no quería que Daniel entendiera la verdad. Y eso es lo que está pasando hoy en día con muchos apóstoles, con muchos predicadores, con muchos críticos, con muchos herejes. Que el príncipe de Persia se le ha puesto, le ha cegado los ojos, le ha tapado los oídos. ¿Para que, qué? Para que no conozcan la verdad de Dios. Para que no conozcan la verdad de Dios, y por eso están errados. ¿Qué es lo que hace el príncipe de Persia hoy en día? Ahora, ¿por qué se le llamó el príncipe de Persia? Porque el ángel lo identificó de esa manera. Hoy en día hay miles de demonios, que no simplemente nada más el príncipe de Persia, pero nosotros los evangélicos también, como dice la Biblia, lo identificamos como el príncipe de Persia. Cualquier opositor que haya en cualquier momento, en cualquier lugar, sea que se manifieste en un ser humano, sea donde se manifieste, también lo identificamos como el príncipe de Persia. No hay ningún pecado en identificarlo como el príncipe de Persia tomado de la Biblia. Vamos a otro fragmento de lo cual él tiene. Vamos a desmentir a este falso profeta hoy, por levantarse contra los siervos de Dios. Mírelo ahí. Los exponentes del movimiento de guerra espiritual lo que hacen es tomar este pasaje fuera de contexto, enseñando que al dice que nosotros lo que hacemos es que sacamos este pasaje y lo sacamos fuera de contexto. Eso es mentira y eso es falso. Eso se ha quedado a sí mismo. Lo único que nosotros hacemos es que cada vez que hay cualquier tipo de oposición, ya sea que se manifieste en un ser humano, lo identificamos como el espíritu de Persia. No hay ningún pecado en eso, porque él tiene un poloché puesto, un suéter de esto. ¿Dónde me dice a mí en la Biblia que tenemos que usar poloché? Es antibíblico usar este poloché que él tiene puesto ahí en su video. ¿Y por qué se lo pone? Porque la Biblia ni lo condena, ni tampoco usted ni se va a salvar ni se va a perder. La Biblia ni lo aprueba ni lo condena. Entonces, no está mal que nosotros, cualquier opositor que se enfrente frente a la obra del Señor, lo identifiquemos como el príncipe de Persia. De hecho, hay muchas personas que se han levantado contra los evangélicos o contra cualquier proyecto que tenga la iglesia cristiana. No está mal que lo identifiquemos como el príncipe de Persia. Eso es él, pero vámonos con el otro fragmento. Mire lo que sigue diciendo este hereje. Lo que está mal con este movimiento de guerra espiritual es que le han atribuido a este demonio poderes que la Biblia no enseña. Oye lo que dice, lo que está mal de los cristianos evangélicos es que le atribuimos poderes el cual la Biblia no enseña. Nosotros no le atribuimos ningún tipo de poder a ese es principado, que también le decimos espíritu de Persia, porque no fue un robot ni tampoco fue un ser humano, era un espíritu. No le atribuimos ningún poder. ¿Cuál es el poder que él tiene? El poder de oponerse, que lo tiene desde la antigüedad.
Yo le hablé en mi canal de YouTube del espíritu de Grecia, que es semejante a ese, pero también le quiero hablar del espíritu de Persia, el cual no sabe qué trabajo hace el espíritu de Persia. Y se ponen a hablar sin saber lo que están hablando y quedan en vergüenza. El único trabajo que hace este espíritu de Persia es, míreme, oponerse para que usted no conozca la verdad, como le estuve diciendo. Para que usted no conozca la verdad. Y empiece a hablar una cuanta cosa y que se lo vamos a seguir refutando ahora. El único objetivo de Daniel en esta oración era, míreme, era conocer la verdad. ¿Qué era lo que iba a acontecer en el futuro? El ángel venía con esa respuesta para darle a entender la verdad, pero el principado de Persia se lo puso, o el espíritu de Persia. Vamos a leerlo en la otra traducción, Fe Viviente. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento, ese entendimiento de esa verdad, y a humillarte delante de Dios, tus peticiones fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tus oraciones, verso 13, pero durante 21 días el espíritu, aquí dice espíritu, vio que él dice que era un espíritu, aquí dice espíritu, príncipe del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu, príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí, y le dio la verdad a la que él quería conocer. Hoy en día, nosotros, miles y miles y miles y miles y miles de gente sobre la faz de la tierra, está a falta de esa verdad que Daniel quería conocer. Por lo cual, esa humanidad también es uno que está ciego, tiene escamas en los ojos, como el apóstol Pablo cuando quedó ciego, y no tiene ninguna clase de entendimiento, y también está sordo. El espíritu de Persia, o el príncipe de Persia, está operando hoy en día sobre la humanidad para distorsionarlo de la verdad de Dios. Y por eso es que hoy en día hay tanta falsa doctrina y tanta falsa enseñanza como la que da Esaú Mejía. Vamos a seguir para que usted vea lo que dice este falso profeta. Con unos cuantos segundos más. Escuche lo que él dice. ¿Tiene Satanás y los demonios la potestad para retener las bendiciones que Dios ha determinado darte como respuesta a tus oraciones? Es lo que quiere decirle aquí, que Satanás no tiene ningún poder, o sea, de detener cualquier cosa que Dios vaya a hacer sobre usted. Él no tiene ningún poder, pero si usted se afloja, si usted está de flojo en los caminos del Señor, sí, Satanás se puede oponer. Porque aún estando Daniel firme, 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 fue a buscar la respuesta, la verdad, y mire que se le opusieron. Árame bien, ¿qué es lo que hace que Satanás se ha vencido? ¿Qué es lo que hace que los demonios se ha vencido? Tu perseverancia, tu fe siempre puesta en el Señor. Siempre no desmayar y mantener tu fe en alto y no desanimarte. Porque si Daniel se desanima y a los tres días, ay hombre, ya Dios no me quiere, Dios no me va a dar la respuesta y se va, ¿qué hace? Dios le puede mandar un castigo, o el ángel vuelve para donde Dios otra vez. Eso ya soy yo parafraseando, y no le da la respuesta. Daniel nunca se desanimó. Daniel todo el tiempo estuvo orando aún más, lleno de fe, esperando la respuesta. Nunca te desanime, nunca desmaye, nunca te rinda. Avanza, que el Señor tiene cosas grandes para ti. Eso lo podemos ver como ejemplo, como Daniel. Es que Esaú es un falso profeta, no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Oye, lo que sale, puede Satanás, que si yo qué, que si yo qué, que si yo qué. Si usted se afloja, sí. Pero si usted pone su fe en Dios y busca más de Dios, no, porque entonces Dios, míreme, envía su poder, envía su presencia, te unge con su santa unción. Si tienes que enviar un ángel, lo envía, como se lo envió a Daniel, para ayudarte. Entonces, él quiere decir que no, pero aún estando Daniel firme en el Señor, mira cómo se le opuso Satanás. Imagínense si está mal con Dios. ¡Oh! Lo destruye Satanás, lo derriba y lo destruye. Pues entonces, hermano, siempre tenemos que estar firmes en Dios. No se lleven de falso profeta como este, Saúl Mejía. Vamos a seguir con el otro fragmento para que usted vea lo que dice. Antes de mentirle algo.
la Biblia o en el Nuevo Testamento que nos enseñen que los hijos de Dios debemos pelear con algún poderoso demonio para que las bendiciones de Dios. Nada en la Biblia, dice él, nada en la Biblia nos enseña que tenemos que pelear con demonios. Es que no es usted que va a pelear con los demonios, es los demonios que van a querer pelear con usted. Porque el objetivo de los demonios hoy en día es destabilizarle su fe a usted, apartarlo de los caminos de Dios, sacarlo de la, del propósito eterno de Dios. Míreme, usted no tiene que, es que usted no va a pelear con ningún demonio, es que usted no va a hacer guerra con ningún demonio, es que los demonios van a hacer guerra con usted. Y si usted no se para en la brecha, como dice Efesios capítulo 6, que no vamos a entrar detalladamente ahí, porque nada más le voy a refutar el espíritu de Persia. Pero usted verá lo que ese falso profeta dice en un momento. Si usted no se para en la brecha, los demonios lo van a derribar a usted. ¿Y por qué usted cree que existe la brujería y la hechicería? ¿Por qué usted cree que existe? Ahora bien, yo les quiero explicar algo. Este espíritu maligno, este demonio, el ángel lo identificó como el príncipe de Persia porque era el que estaba operando en ese tiempo, porque Daniel vio, porque se acuerda que el rey vio una visión y Daniel la interpretó de un hombre con los cuatro minerales, oro, bronce. Entonces, quien estaba en el imperio en ese tiempo era Babilonia. Luego iba a ser Persia. Luego Grecia y por último Roma, eran los imperios. Entonces, está hablando de los espíritus que estaban operando en ese tiempo. Ese hombre, esa Mejía, no sabe lo que está hablando. Tiene que tratar de escudriñar más. Y él va a refutar los evangélicos, pero que lo refute con verdad. Porque hay gente que tenemos un poco de sabiduría en la palabra del Señor. Entonces, ¿vio lo que dice? Déjeme repetirle ese fragmento. Nada en la Biblia o en el Nuevo Testamento que nos enseñen que los hijos de Dios debemos pelear con algún poderoso demonio para que las bendiciones de Dios. Ya, Enrique, que nadie tenemos que pelear, pero es que no es usted que va a pelear, los demonios que van a querer pelear con usted para destruirlo. Y usted tiene que pararse en la brecha y hacerle la guerra a ellos. ¿Cómo? Con la fe, como dice Efesios capítulo 6, con el escudo, la coraza, con todo eso. Vamos a ver este fragmento, que aquí es que comete un error, el bien fuerte. Ni tampoco tenemos que hacer ayuno de 21 días para que Dios conteste nuestras oraciones o para presentar a Dios nuestras necesidades. Tampoco tenemos que hacer ayuno de 21 días. Óigame, yo le dije a usted que el ayuno de Daniel fue de 21 días. ¿Por qué? Porque en ese tiempo fue que el ángel se le presentó. Si el ángel se le presenta en 3 días, el ayuno iba a ser de 3 días. Ahora bien, es lo que está criticando los ayunos de nosotros los cristianos, de que hay iglesias que convocan para un ayuno de 21 días. La Biblia no me condena a mí que yo ayune. ¿Dónde la Biblia me impide a mí que yo ayune? Porque el problema es que ellos quieren impedir, pero por eso están secos, muertos, apáticos y vacíos, y no tienen unción y no tienen poder. Y lo único que le queda a ellos, ¿te digo qué? Empezar a sacarle calumnia y a criticar a los evangélicos pentecostales. ¿Por qué? Porque estamos revolucionando el planeta Tierra. Vamos ahora a leer para que usted vea, a Hechos capítulo 8, verso 7. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ellos no creen que los espíritus pueden operar, ellos creen que eso nada más era para el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento. Ellos no creen que hoy en día los demonios pueden operar. Pero ¿qué tú me dices a mí de Hechos capítulo 16, verso 18? Donde el apóstol reprende a una mujer con un espíritu inmundo. Y esto lo hacía por muchos días, más degradando a Pablo, este se volvió y dijo: el Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Usted no se ha preguntado que por qué, si Jesús ya murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, por qué los demonios hoy en día siguen operando. Porque para muchas personas como ellos, ellos creen que ya los demonios no van a operar, ellos creen que los demonios ya no existen, ellos creen que eso fueron para el Antiguo Testamento. Que ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario y venció al diablo, la tiniebla y todos los demonios.
y ya los demonios no van a aparecer. Y que nosotros los evangélicos, lo que estamos es de que en un sensacionalismo, dijo él en su video, que eso es emocionalismo y que es una falacia. Cuando uno dice de que vio un espíritu que sintió una presencia mala, que sintió una influencia mala, yo sé que eso es sensacionalismo y emocionalismo. Pero yo le mostré a usted aquí por la palabra que Jesús murió en la cruz del Calvario, y después en el libro de los Hechos y los otros libros aparecen espíritu inmundo siendo reprendido por los apóstoles. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender cuál fue el trabajo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Hasta que usted no entienda cuál fue el trabajo únicamente que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, usted no va a entender por qué en otro pasaje bíblico, después que Jesucristo fue ascendido, siguen habiendo espíritu. Este ya es otro tema muy profundo, porque la gente lo que presenta a un Cristo que murió en la cruz del Calvario y ya, pero no sabe qué efecto hizo eso en el pasado, en el presente y en el futuro. Investigue que por qué si Jesús murió en la cruz del Calvario y venció a Satanás y todos los demonios, ¿por qué siguen apareciendo los demonios en el libro de los Hechos? ¿Y por qué Efesios habla de principado? ¿Y por qué hoy en día todavía existen los demonios haciendo de la guerra al ser humano y tratándolo de apartar de Dios? Investigue eso. Eso es otro tema muy profundo. Pero como estamos hablando nada más del principado de Persia, vamos a refutarle esto. Pero en otro momento yo le puedo dar ese estudio, esa enseñanza, hermano. Entonces, vemos cómo los espíritus del mundo están aquí. Pero si, él dice también que no tenemos que ayunar. Y mire cómo dice Hechos, capítulo 13, verso 2. Mientras ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo. Ayunaron. Te digo por qué esta gente, los Esaú Mejía, están secos como una uva pasa de Navidad y no tienen unción, no tienen poder y no creen en esto, porque no ayunan, no oran, no se preparan y simplemente nada más lo que están es estudiando la palabra del Señor por encima, como si fueran profesores de universidad, y lo que tienen es la Biblia para estudiarla teológicamente. Y el evangelio no es un conjunto de creencia teológica. El evangelio es algo más. El evangelio es presencia. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es dinamita. El evangelio es, míreme, poder de lo alto, una bomba de tiempo frente a Satanás. Pero ¿por qué esta gente no han experimentado esta presencia de Dios, esta unción, este poder? Porque no se preparan, no ayunan, no buscan del Señor. Ellos lo que dicen es que ya Cristo ayunó por mí, que ya Cristo se sacrificó por mí, que yo no tengo que sacrificar mi cuerpo en ayuno y oración, ya Cristo lo hizo por mí, y lo que oran es 5 minutos ya y ya. Vamos a ver qué dice Romano, qué dice Efesios 6:18. Efesios capítulo 6, verso 18, cógelo ahí, Saúl Mejía. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de mal de las regiones celestes. Ese tipo le hace falta, te digo, que buscar más del Señor y tratar de escudriñar la escritura más a fondo y dejar de estar falsificando los versículos y tratándolo de encajar a su doctrina, porque la Biblia no es doctrina, la Biblia no es conjunto de creencia teológica, la Biblia es algo más, la Biblia es la palabra santa del Señor, inspirada por Dios. Te hace falta más buscar de Dios, Saúl Mejía. Te hace falta más revelación. Te hace falta leer muchos versos poderosos de parte del Señor. Queda desmentido hoy en día. El príncipe de Persia lo que hace es que se opone para que usted no conozca la verdad. Y hay mucha gente así que están en error, porque el príncipe de Persia lo cegó, se le opuso, como Esaú Mejía. A Esaú Mejía le hace falta leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto no es conjunto de creencia teológica, vuelvo y lo repito. Ni tal lo dije con la hermenéutica. La hermenéutica viene de un dios llamado Hermes, que era un ídolo que existía en ese tiempo, que le decían el ídolo del conocimiento, un demonio en Grecia. Cuando yo hablé del espíritu de Grecia, que está ahí en el canal de YouTube, el espíritu de Grecia, detallo sobre el dios Hermes.
Entonces, hermano, el príncipe de Persia o el espíritu de Persia es igual al espíritu de Grecia. Se opone para que usted no conozca la verdad de Dios. Por eso que cuando usted lee entonces a Daniel, capítulo 10, verso 19 para adelante al 20, el ángel entonces le dice a Daniel que ya se va, pero que va a pelear con el espíritu de Persia, pero luego vas a pelear con el espíritu de Grecia. Entonces, esa humanía queda desmentido hoy en día. Lo reto a un debate para que me explique el príncipe de Persia. Mi hermano, deje de estar desacreditando lo que usted no sabe. Deje de estar cogiendo a la gente súper famosa para meterlo en su video. Busque del Señor. Predique la palabra del Señor. Deje de estar haciendo de la guerra a la gente. Deje de estar de blasfemo. Pues bien, terminamos aquí, hermano. Dios le bendiga mucho. Pues entonces, repito otra vez, para que se queden con este conocimiento, que el príncipe de Persia lo único que hace es interponerse o oponerse para que usted no conozca la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios quiere que usted conozca. Y eso es lo que está pasando con esa humanía. Como el príncipe de Persia se le opuso, lo cegó, él no puede conocer la verdad de Dios, y ese mismo príncipe hace que él cometa los errores que está cometiendo en su canal de YouTube. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.